Debido a la época decembrina donde aumenta la venta de bombitas y explosivos, han iniciado los recorridos por parte del equipo de inspectores y capacitación de la Dirección de Protección Civil para la detección de estos, informó el director de la dependencia, Héctor MacMarín. Todas las tardes, noches, obviamente si encontramos a alguien con explosivos, se los quitamos, se los retiramos, se levanta un acta y ya se le entrega a Sedena. Dijo que hasta el momento no se ha asegurado nada. Los recorridos ya se están haciendo desde este fin de semana. Todo lo que va a ser el operativo Guadalupe Reyes, en el cual coadyuvamos con Sedena, con Marina, con Guardia Nacional y con la Policía Estatal y Municipal Mando Único, ¿no? Pidió la colaboración de la ciudadanía de reportar a la autoridad en caso de conocer los puntos de ventas de bombitas. Directo al 911 o directo aquí a bomberos, y nosotros inmediatamente actuaríamos, ¿no? Lo que no podemos hacer nosotros en lo particular es entrar a los domicilios, ¿no? Eso ya sería cuestión de otras autoridades. Lamentó que se esté dando la venta en redes sociales, para lo cual están tratando de ubicar a las personas. Digo, no vamos a tapar el sol con un dedo. Se están anunciando en internet, se están anunciando en Facebook, en Instagram, o sea. Y de verdad que es no solo triste, es lamentable, ¿no? La situación económica no está como para que nos pongamos a quemar dinero, ¿no? Por último, hizo el llamado a los padres de familia a no comprarles bombitas a sus hijos, ya que son peligrosas. Recordó que el año pasado un niño perdió dos dedos al explotarle un petardo.